Siguiente punto, por favor. Cuarto, escrutinio, proceso, entrevista a los aspirantes al cargo de personero municipal Tavio para el periodo 2024 y 2028. Bueno, dando cumplimiento a la resolución número 001 de 2024, de enero 5 de 2024, dicho, por medio del cual se cita entrevista a los aspirantes que superaron la prueba de conocimiento dentro del proceso del concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Tavio para el periodo 2024-2028 y se reglamenta el trámite de la entrevista. Entonces, en la parte del escrutinio, como contempla esta misma resolución, como primer punto se hace la revisión de los sobres cerrados y sellados por parte de los escrutadores nombrados para el día correspondiente, verificando que los mismos no han sido alterados. Los miembros escrutadores para el día primero, por favor, pasan al frente para acompañar entonces a la señora secretaria, la cual va a hacer la verificación junto a los miembros, la concejal Esperanza Camacho, concejal Andrés Zapata, concejal Sara García, concejal Hugo Laverde, concejal Jafer Fandiño y concejal Camilo Zambrano. Camilo Zambrano no, está ausente. Entonces, los tres primeros, los que aparecen en pantalla, son los miembros escrutadores del día primero. Entonces, vamos a, por favor, señora secretaria, revisar los sobres cerrados y sellados por parte de los escrutadores y verificar que no han sido alterados. Por favor, un miembro del comité escrutador nos, por micrófono, nos confirma esta información. Entonces, y por favor, lee los nombres de los... Claro que sí, señor presidente, para dejar en claro que vamos a revisar también que el sello tenga las correspondientes firmas y no esté alterado, y procedemos a leer el nombre del aspirante que está en el sobre. Sí, señor. Entonces, Marta Acenet Milena Rodríguez Roa. Está en completo estado. ¿Sí? ¿Completo estado? Sí, señor. José Fernando Luna Céspedes, completamente sellado. Geraldine Alexandra Huérfano Huertas, completamente sellado. Helen Alejandra Sánchez Sánchez, sellado. David Sánchez Torres, sellado. Liz Yadira Monroy Delgado, sellado. Claudia Marcela Rodríguez Correa, sellado. Camilo Andrés Orozco Ardila, sellado. Sebastián Contreras Vargas, sellado. Señor presidente, para informar que se encuentran los 9 sobres del primer día de citación de los entrevistados, en totalmente buen estado. Perfecto, entonces seguimos con el segundo punto, la apertura de los sobres sellados por parte de la comisión escrutadora, y damos inicio por cada sobre se digita por parte de la señora secretaria, y damos continuidad al siguiente sobre de ese primer día, del día jueves 11 de enero.
Entonces, señor presidente, para informar, procedemos con el aspirante Sebastián Contreras Vargas, código 16-93-05-72-97-31-82. Repito el código del aspirante, 16-93-05-72-97-31-82, Sebastián Contreras Vargas. Por favor, nos confirma las 12 papeletas, eso para tarea en todos los sobres, para el comité escrutador, confirmar que están las 12 papeletas de cada sobre. Se está contando, señor presidente. Entonces se encuentran las 12 papeletas. Muy bien, entonces damos inicio a la digitación de los resultados, por favor, por parte de la señora secretaria. ¿Código y resultado otra vez? Listo, código 16-93-05-72-97-31-82-3. Gracias.
Procedemos a abrir el sobre del doctor Camilo Andrés Orozco Ardila. Código 16-93-37-32-19-38-54. Se encuentran 12 calificaciones. Procedemos a abrir el sobre de la doctora Claudia Marcela Rodríguez Correa. Código 16-93-26-12-60-31-44. Se encuentran las 12 papeletas de los 12 concejales presentes.
Señor presidente, continuamos con la señora Liz Yadira Monroy Delgado, código 16-92-98-25-32-70-64. Se encuentran 12 papeletas de los 12 honorables concejales que realizaron la votación. Procedemos a abrir el sobre del señor David Sánchez Torres, código 1593-50-80-44-55-09. Se encuentran las 12 papeletas de los 12 honorables concejales que realizaron la votación para ese día.
Procedemos a abrir el sobre de la señora Helen Alejandra Sánchez Sánchez, código 16-92-99-74-34-23-12. Se encuentran las 12 papeletas de los 12 honorables concejales que realizaron la votación, señor presidente. Muchas gracias. Procedemos a abrir el sobre de Geraldine Alessandra Huérfano Huertas, código 16-93-10-16-54-40-77. Se encuentran los 12 sobres sellados, las 12 papeletas de los 12 honorables concejales que realizaron la votación, señor presidente.
Continuamos con el señor José Fernando Luna Céspedes, código 16-93-41-59-33-83-25. Con un total de 12 votos. Continuamos con Marta Milena Rodríguez Roa, código 16-93-45-41-00-11-36. Con un total de 12 votos.
11. Listo. Terminamos el escrutinio de los candidatos que se presentaron a la entrevista el día 11, sin ninguna novedad. Muchas gracias, concejal Sara García, concejal Esperanza Camacho, concejal Andrés Zapata. Damos continuidad para el día 2, los concejales Hugo Laverde y concejal Jayfer Fandiño se presentan para el escrutinio del día viernes 12 de enero. Por favor. Hola, hola. Muy buenos días, señor presidente, concejales y personas que nos ven en las redes sociales. Vamos a proceder a contar los sobres de los candidatos a personería que se presentaron el día viernes 12 de enero. Julio César Largo Castañeda, Gina Paola Rincón Ortiz, Juan Gilberto Rueda Rodríguez, Jennifer Estefanía Suavita Niño, Aarón Flores Hernández, Marta Nieto Ayala, Carlos Edilberto Rubio Torres, Guillermo Murillo Hurtado, Juan Andrés Vargas Sepúlveda, Oscar Andrés Rodríguez Velázquez, Paula Espinosa Quiroga, Álvaro Ávila Castellanos, Carlos Andrés Pinto Ramírez, Lady Joana Rodríguez Martínez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 candidatos. Vamos entonces a dar inicio a la apertura de los sobres. Ah, ok. Se verifica que los 14 sobres están sellados y con las respectivas firmas de los claveros que asistieron el día de ayer. Entonces damos inicio. Código 16-93-50-92-09-67-05. Se confirman los 11 votos de los 11 concejales participantes de la sesión del día de ayer.
Continuamos con el siguiente participante, código 16-93-35-97-52-71-89. Completo los 11 votos de los 11 candidatos que asistieron a la sesión del día de ayer. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente candidato, código 16-93-23-87-65-28-55. Se encuentran los 11 votos.
Continuamos con el siguiente candidato, código 1692 993527-4522. Completo los 11 votos. Continuamos con el siguiente candidato, código 1693-5230-4907-82.
Candidato código 16934848107321. Completo los 11 votos. Candidato código 16933620068 87. Completo los 11 votos. Siguiente candidato, código 16933278814983.
Completo los 11 votos. Candidato código 16-93-90-26-05-763. Completo los 11 votos. Muchas gracias, concejal. Candidato código 16-93-36-56-23-88-63. Completo los 11 votos.
Candidato código 16932879785716. Completo los 11 votos. Candidato código 16946535569. Completo los 11 votos. Candidato código 16947475-51921.
Completo los 11 votos. Candidato código 16-93-33-60-56-52-88. Completo los 11 votos. Señor presidente, con el escrutinio del último candidato, se da por culminado el proceso para las entrevistas del día 12 de enero de 2024. Muchas gracias a los concejales Hugo Laverde y el concejal Jennifer Fandiño. A la señora secretaria, muchísimas gracias. Entonces, la señora secretaria queda a custodia de los sobres. Y vamos a leer el cronograma citado en la resolución 01 de 2024, en la cual en el punto 4, que es el escrutinio, hoy se tenía plazo hasta las 11:50 de realizar este proceso. Son las 9:57, terminamos este proceso de escrutinio. La publicación de resultados de la prueba de la entrevista se hará el día de hoy antes de las 6 de la tarde. La presentación de reclamaciones contra los resultados de la prueba de entrevista se hará el 15 de enero antes de las 11:50 a.m.
La respuesta a las reclamaciones contra los resultados de la prueba de entrevista se realizará el 15 de enero hasta las 6 de la tarde. Publicación de los resultados definitivos de prueba de entrevista se hará el 15 de enero del 2024 y la publicación de la lista de elegibles por parte del Consejo Municipal se realizará el 16 de enero con fecha hasta el 29 de febrero de 2028. Desde el 19 de enero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2028 se mantendrá en la página web del Consejo y en las redes sociales. Ya terminado este proceso, continuamos con el siguiente punto, señora secretaria. Quinto, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal tiene alguna proposición? Concejal Hugo. Gracias, presidente. No, presidente, de pronto es dejar la claridad de que a los participantes que en la cartelera de la corporación también se irá a publicar el listado de elegibles, ¿no? Porque es, digamos, como el primer punto de información físico que debe tener los participantes en el proceso. Entonces es de pronto pues dejar la recomendación de que allí también sea publicada en el mismo día que está pautado en el cronograma. Gracias, presidente. Muchas gracias. También cabe aclarar el tema de los formatos de votación. Tenían algunos, como lo comenta el comité de escrutinio, algunos estaban con el nombre de los concejales, algunos no. Entonces esas anotaciones se dejan en el acta del día de hoy, se dejan escritas en dicha acta. ¿Algún otro concejal tiene alguna proposición? Tema varios. Concejal Mauricio García, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos los honorables concejales, la comunidad que nos sigue por redes sociales. Solicitarnos a través de la mesa directiva poder enviar el oficio de acuerdo a la proposición aprobada el día de ayer por la plenaria para la invitación al señor alcalde y al gabinete a la sesión de instalación del próximo 1 de febrero. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Mauricio García. ¿Algún otro concejal tiene alguna anotación? ¿Alguna? ¿No? Cabe aclarar el tema de conformidad, digamos, al escrutinio realizado. Se organizará de mayor a menor puntaje para conformar la lista de elegibles y una vez definida, la mesa directiva procederá a la expedición y publicación de la resolución que adopta oficialmente la misma, contra la cual procede el recurso de reposición que se encuentra previsto para esta fase y los términos de la misma de acuerdo al cronograma de la resolución 01 de 2024, el que hace un momento leí. En el evento de tener un empate entre los aspirantes del mayor puntaje se obtendrá en cuenta los criterios de desempate contenidos en la ley provistos para tal fin. Damos claridad en esos temas. El cronograma, de acuerdo al cronograma, como les comenté, que aparece en la resolución 01, entonces, siendo las 10:01, damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos los presentes, a las personas que nos siguen en redes, y toda la comunidad. Mil gracias.